Hay una polémica sobre el origen de la cumbia que nunca se va a saber, pero hay que escuchar la teoría de todo. El maestro José Barra se está muriendo en Santa Marta y él afirma que la cumbia es poca guyana. Se estaba, ya no, ya no. Ah, ok, yo que está bien. Bueno, ¿usted por qué afirma que la cumbia es del Atlántico? ¿Qué razones tienen ustedes para afirmar que la cumbia es del Atlántico? Yo le da, un puerto importantísimo para todo el río. Sí. Es como si fuese Maracay hoy. Sí. Pues ahí llegaban los indios de todas partes, de Tupará, de Chorrera, lo que estaba por la costa, los Paluatos, los Baranoa, los Galapa, los Malambo, los que venían a la larga. Y esa gente se concentraba en Soledad y ahí se hacían las fiestas. Porque en esa época no había. No hay mejor medicina que una noche de tambor, ¿no es mentira? Ah, por el hombre, había que asistir a la señoras y señores, pero no había este es un privilegio estar aquí. La gente empecemos por la altura de la tarima. Aquí el espectáculo, los artistas están lejos del público, a kilómetros del público, aquí no, por humildad, tambor, pone su tarima, al mismo nivel del público. Porque aquí los artistas son ustedes. Es parte de este pueblo que mantiene viva la tradición. En este país, que a pesar de llevar 200 años en guerra, no lo hemos podido acabar. Y la mejor demostración es que aquí estamos, vivos, gozando la cumbia. Y un aplauso para ustedes mismos. Un aplauso para ustedes. Mientras haya gente así, la cumbia sigue viva. Maestro, perdón. También. Ustedes no gracias. ¿Quién le dijo esa teoría que usted nos acaba de comentar? El Instituto Distrital de Tradición Oral. No es tradición oral. Muchas gracias. ¿Hay documentos o hay...? Cultura, a Sensi 21 y a Visión Cultural. Gracias a ellos se ha podido hacer este evento. Dentro de los tantos que son conclusiones que yo saco a la vez. ¿Por qué? Entonces, porque tú vas a todas las islas nativas de no tienen nada Cuba, que hacer ahí. Haití, Jamaica, aquí no estaba la cumbia, no estaba ni niño. Mire, sin ánimo de ofender acá conmigo, que es un patrimonio nuestro. Son negroides. Pero le voy a poner este ejemplo. Todos son negroides. Allá, están pagando bien negroides. Caro. Estoy para oído ver, vez que hay cumbia. Una esencia que se llevó a otra dimensión política. Y ustedes aquí se están gozando gratis. La esencia pura de la cumbia. Sin Maestro, pero lo que todo el mundo se pregunta es, ustedes revolucionaron, entre comillas, hicieron nuevas propuestas, por ejemplo, ustedes grabaron José Juan Matías, eso era un mullerengue, ustedes le incorporaron la tambora, ¿sí me explico? Ustedes le pusieron la tambora. Ustedes en esa época sabían de los ritmos tradicionales de arraigo, de los ritmos puros, o ustedes innovaron sin saber. La cumbia, cuando yo vi los ojos, sonaba como suena hoy, y eso es mi sentir, mantenerla en esa línea. Sí, no aceptarle ningún instrumento en una casa, con los instrumentos de la cumbia, con la inteligencia del músico que puede tocar todos los ritmos y sones que tú quieras. No, yo me refiero, por ejemplo, a de José Manuel Díaz, que suena un mullerengue, porque ustedes le pusieron la tambora del Atlántico. Yo le hago el comentario de lo que hizo los músicos en Bogotá. ¿Sí?
estar yo todavía, si eres negro, o indígena, o de cualquiera forma, pero como ya estoy muy negro, porque voy a ser negro, que yo soy negro, ese es el problema que tenemos aquí. Pero hay libros, hay crónicas. Y la crónica me importa a mí un pelo, me he cogido la crónica en una cantidad de mallas. Y el día que yo hago un libro, voy a decirle, este es bueno, no es por ejemplo, a Valeria Morales. Pero, ¿cómo no me quiero?
Peñarota, y él reconoció que yo pongo error, que en aquella época no había concepto de Chardé, se lo dijeron Chardé porque era así, pero... Jorge, que salió ahí. Lo que no existía era la danza de garabato. La hizo Peña Zapata y le dijo danza de garabato con la música de Chardé. Se quedó en garabato. Ahí ya no sale gran error. La gente cree que es de garabato y no es de garabato. Nunca así. O sea, hay confusión de terminología, porque Chardé es otra cosa, la expresión compositiva es otra cosa que Chardé. Claro, que algún día se va a llegar a hacer una clasificación de los ritmos costeños. El problema, cualquiera de nosotros puede hacerlo, yo puedo hacerlo, pero no puedo hacerlo sin plata. Tengo que comer, tengo que estar bien, tengo que trabajar de otra forma, no hay. Yo estoy tratando de escribir el libro sobre la cumbia apenas.